No, no es un sábado cualquiera. Hoy Alebrijes de Oaxaca inicia en casa su camino al ascenso con ánimos renovados, con una directiva comprometida, con refuerzos que prometen y una afición que cada vez se involucra más con el equipo. Alebrijes debuta en casa. La gente se forma para ingresar al estadio. Ya adentro pasan por la obligada revisión para garantizar la seguridad de la afición. Las gradas poco a poco comienzan a llenarse de familias, de grupos de amigos, de parejas, con la ilusión renovada, con la esperanza de que el equipo de todos los oaxaqueños inicie el camino hacia el tan ansiado ascenso. Los más pequeños impulsan con una porra, mientras sus ídolos saltan a la cancha para iniciar el partido. El árbitro silba y comienza el encuentro, comienza la construcción de un camino que tiene solo un destino, la primera división. La belleza oaxaqueña que sonríe, el señor que chifla hasta quedarse sin aliento, la pareja que se angustia y la barra mezcalera que no deja de apoyar, que no deja de brincar y de cantar, saluda al portero visitante como siempre, como es costumbre cada vez que despeja un balón, todos con una misma pasión, con una sola voz. El entrenador del equipo de casa, Ricardo Rayas, sale de su banca, da indicaciones y regresa y comenta con su cuerpo técnico. ¿Por qué no soltó el balón? ¿Por qué? Calderón prueba desde lejos y su tiro sale apenas por arriba de la portería que defiende la ex Alebrije, Mochis Arias. El primer tiempo transcurre con pocas emociones y Alebrijes tuvo la pelota pero no pudo abrir la defensa de unos venados que salieron a esperar al equipo local. La asistente número 2 revisa que la red esté en buen estado, que todo esté en orden para que inicie la parte complementaria del partido y corre en reversa hacia el medio campo. Comienza el segundo tiempo y el abuelo le explica al nieto que Alebrijes tiene que salir a buscar el partido. El niño enmascarado canta, brinca y alienta a sus Alebrijes con el grito de gol ahogado en la garganta. Alebrijes domina el partido y vuelve a ensayar con un tiro de media distancia que esta vez pasa por muy encima de la portería del Mochis. Rayas voltea a los suplentes y les pide que aceleren el calentamiento. Y es hora de un cambio. Da un mensaje desde la banca y ese mensaje era: ¡vamos por el partido! Y por fin, después de un remate de Dani Santoya y del rechace del portero de Mérida, Jesús el Churpias Moreno, se tiende de cabeza y abre el marcador. El tan ansiado grito de gol por fin se escucha en el Benito Juárez. Alebrijes intenta una y otra vez buscando el segundo gol que dé tranquilidad y los primeros tres puntos. Por la banda derecha, el incansable Diego Calderón iba una y otra vez hacia adelante. La afición no se mueve de sus lugares y sigue expectante de las acciones del partido que son de un solo lado. Alebrijes es dueño del balón y tiene el control del juego. Y no podía faltar la anotación del goleador Alebrije, Dani Santoya, que aprovecha su velocidad y firma con pierna zurda el 2-0 que daba tranquilidad al equipo y alegría a los aficionados que se ponen de pie y aplauden a su equipo que estaba sentenciando el partido. Ya con los tres puntos asegurados, sale Diego Calderón ovacionado y entra un experimentado medio de contención, Alex Diego, para reforzar el trabajo en la media cancha. Ricardo Rayas vuelve a dar indicaciones para no tener descuidos en la defensa y así culmina el encuentro con un Alebrijes que fue justo vencedor y que sigue haciendo de su estadio una fortaleza y su bastión para emprender el camino al ascenso, el camino a la primera división. Con imágenes de Antonio Coronel e información de Alfredo Canseco, para MVM Deportes, Alan Pacheco.